En un bol ponemos dos huevos y los batimos hasta que doblen su tamaño. Lo podéis batir a mano, pero costará más. Y de esta manera ganamos más tiempo y no nos cansamos tanto. Una vez lo tenemos listo, le añadimos azúcar, aceite, leche y esencia de vainilla. Lo batimos de nuevo una vez está todo integrado. Tamizamos la harina. Y cacao en polvo. Añadimos la levadura. Una pizca de sal. Y lo mezclamos con la batidora apagada. Y así nos salta la harina. La encendemos a baja potencia. Y le damos caña. Las cantidades o los ingredientes que esté utilizando la podéis encontrar abajo en la cajeta de descripción. Una vez está listo, le añadimos un vaso de agua caliente para que disuelva el cacao y de esa manera nos saldrá el bizcocho súper esponjoso. Y ya tenemos la masa lista, solo falta hornearla. Forramos el molde con papel de horno y así será más fácil desmoldarlo. Vertemos la mezcla. Y con la ayuda de una lengua pastelera, echamos el resto hasta la última gota, porque aquí no se tira nada. Ahora sí. Y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 50 minutos. Ha pasado el tiempo y esto ya huele. ¡Qué buena pinta! Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. Una vez está frío, lo desmoldamos. Y poco a poco quitamos el papel de horno. Quitamos la base del molde. El papel de horno que está abajo.
lo ponemos sobre una base para tartas o en un plató. Y lo presentamos. Fijaos qué textura. Me hace la boca agua con el olor que me está llegando. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. ¡Mira, mira qué maravilla! ¡Y qué esponjoso está!